Este es el diario de hoy en el que se habla de dos delincuentes abatidos en un tiroteo con la policía. Policía que en este momento está distribuyendo fotografías que serán exhibidas a la prensa, aparentemente para echar luz sobre este episodio. Pero esta es la versión policial de los hechos. Yo estoy dispuesto a comprometer la credibilidad que tengo ante ustedes a través de mi trayectoria en el periodismo de investigación, si no consigo demostrarles que nos encontramos, según me dicta mi olfato, ante otro grave caso de gatillo fácil. Hasta ahora, lo que vemos, y les pido que me acompañen, es un escenario casi, yo diría, apacible, en un todo de acuerdo con esta hermosa, cálida tarde de primavera. Un establecimiento industrial, como cualquier otro, que supo conocer también, como cualquier otro, tal vez tiempos mejores. El asfalto está un poco deteriorado en ese espacio que media entre el edificio y el muro perimetral. Ese muro perimetral que se transformó en una barrera infranqueable para los jóvenes caídos. ¿Será posible que tengamos que esperar 11 años para ver tras las rejas a los culpables? Digo 11 años porque ese es el tiempo que tuvimos que esperar para ver a los culpables tras las rejas del caso de Ingeniero Budge. Ingeniero Budge, el caso paradigmático de gatillo fácil. Como ustedes recordarán, en aquel entonces la policía hizo aparecer los hechos como el resultado de un enfrentamiento y para ello tuvieron que arrojar algunas armas cerca de los cadáveres. Como ahora, tal vez. En aquel momento, la valentía de los testigos y la movilización de los vecinos desbarataron el intento, pese a las presiones de la cúpula policial y el poder político de entonces. En los últimos 2 años, la cantidad de muertos menores de edad en enfrentamientos con la policía creció en un 41%. En el año 2000 existieron 26 casos de menores muertos en presuntos enfrentamientos policiales. En el 2001 el guarismo se elevó a 34 y en el 2002 llegó a 44. Estamos terminando el año 2003 y las cifras oficiales no aparecen. ¿Por qué será? Ustedes podrán sacar sus conclusiones, aún no lo sabemos. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, considera en su informe 2002 que el elevado número de niños y adolescentes muertos en enfrentamientos con la policía oculta hechos de abuso de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. 11 años. Es demasiado tiempo para resolver un caso. ¿Cuánto tendremos que esperar esta vez? Testimonios compromete frente a todos ustedes todo nuestro esfuerzo para, junto con la justicia, resolver este caso. Vamos a ver ahora, esta es una de las cámaras. Ahí está. ¿Lo podemos ver completo? Este es los chicos saltando, ¿no? Ahí salen los chicos. Ahí viene, ¿ves? Y el que salta es el que va primero, sí, sí. Esta es una cámara. Claro, acá ves en los dos monitores lo que tomaba una cámara que está puesta. Este es el chico que salta. Este es el comienzo. No, 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 este es el final. Que tiene. No, el comienzo es, a ver, ¿podemos ver la otra cámara? Vamos a ver, el comienzo es esto, que es donde salen los chicos, ahí ven, los vieron, sí, chicos vienen corriendo, yeah. Y atrás viene un sereno, que va a aparecer, el sereno,
un policía y otro. No lo tenemos todo junto. No, se puede armar. ¿Podés hacerle un armadito como para que lo vea junto? Espera. Hacerle una especie de prearmado, así un borrador nomás, como para que vea las dos cámaras editadas. Espera, te vamos a armar como para que vos veas en simultáneo las dos cosas. ¿Ves? Salen por acá, entran por acá y el que salta es el que va primero, sí. Y bueno, pero ahí nos falta un pedazo grande. Sí, esto es lo que hay. A ver, dame los policías. No sirve. No. Bueno, los policías, por favor. Esa cara no, te sirve, ¿no? Esa cara sirve. Bueno, a ese chico se lo puedo ubicar. A ver. El policía que dispara. Podés sacar una foto. Sí, yo te lo imprimo en una computadora. Tratá de ver la cara del policía que dispara. No, el otro, el que está adelante. No, pero ese. Pero yo quiero ver si podemos ver el que dispara primero, que es el asesino, digamos. Ahí. Se ve el fogonazo y todo, ¿ves? Ahí tenés una prueba. Tenés el tipo con el fogonazo en la mano. Acércamelo lo más que puedas. Lo más. Tiene bigote. Ahí está el fogonazo, ¿ves? Ese momento que el tipo dispara. Si pudiéramos ver, ahí tenemos al tipo disparando. Ahí se ven disparando, hijo de puta. No sirve, dame el otro, que está más claro. ¿Por qué no sirve? No se reconoce la cara. No se reconoce, abre el otro policía. Ahí. Ese. Acércalo. Ese. ¿Está bien esa foto? Esa está bien. A ver el que dispara, si hay algo más claro. Ese es el... ¿A qué le dice el sereno? Dame el sereno, a ver. El sereno es el que me dio estos dos videos. Este tipo es el que me dio estos dos videos. O sea, que esta es la cámara que está desde afuera. Exactamente, desde la pared. La pared que los chicos saltan. Desde la pared. Y la otra está desde... la fábrica. Desde arriba de la fábrica. Bueno, la única posibilidad es que al policía este que tenemos con claridad el rostro lo podamos llamar para testificar, pero es imposible. Con alguna rueda de testigo, pero no hay testigo. El único testigo. Salvo que aparezca este chico. Ese chico, ¿no? Y con esa foto de ese chico se lo puede ubicar. A ese chico se lo podemos encontrar. Ese chico sí. ¿No? Bueno, yo lo único que me queda es citar al sereno. Está Silvia. Bien, doctor, qué tarde que se le hizo. El tráfico, los viernes, es terrible, no se puede andar por la calle. ¿Novedades? Sí. ¿El periodista vino? No, mandó una moto con la primer parte del programa. Citó al pibe porque lo encontró. Oh, qué bien. Así que debe estar por llegar. Ay, el sereno. De eso le quería hablar. Dígale que espere un rato más todavía mientras yo preparo todo. Una cosita más. Por favor, llame a mi mujer. Llamó varias veces. Está muy preocupada, que ya llegó al country, que le dejó un par de mensajes en el contestador. Por favor, llámela, que está muy preocupada. Otra cosa, entraron un par de llamados al directo a su despacho. Como usted me pidió, no los atendí, pero tiene un par de mensajes en el contestador. Disculpe, doctor. Se me hizo muy tarde, ya no me podré ir. Bueno. ¿Usted necesita algo más o se arregla solo?
No, está bien, está bien. Pero recuerde que el lunes a primera hora tiene que estar acá, si vamos a tribunales y presentamos todo. Los escritos que me pidió los tengo arriba del escritorio. Que tenga un buen fin de semana. Gracias. Usted también. Betina, hola. Sí, no te preocupes. No te preocupes, te digo, son aprietes nada más. No te preocupes. Sí. Pero sí, no inquietes al nene. No. Está todo bien, todo bien. Bueno, después nos vemos. Sí, un beso. Por favor, no quiero volver a pasar por todo aquello. Viejo, ya hablé con mami. Ya sabes que ella siempre exagera. No te preocupes por nosotros. Yo estoy muy orgulloso de lo que vos haces. Llamaba nada más que para decirte esto. Nos vemos el domingo, viejo. Un error que seguramente la justicia
calificaría de delito. Violaron la propiedad privada, penetrando en un establecimiento industrial, en una fábrica, en busca de algo. No sabemos qué buscaban. Tal vez alguien se aventuraría a decir que buscaban aquello que la sociedad no les da. Pero no vamos a ir tan lejos en este momento, porque la justicia nunca llegó. Quien sí llegó fue la policía. Ante la voz de alarma, dos policías aparecieron allí y comenzaron a disparar inmediatamente en un intento por detenerlos. Dos de esos jóvenes murieron inmediatamente. El tercero escapó saltando el muro. Testimonios localizó este sobreviviente y está aquí esta noche con nosotros para darnos su verdad. Seguramente la verdad. ¿Qué buscaban esa noche en ese lugar, en esa fábrica? Mira, yo no te voy a mentir. Fuimos a robar ahí, fuimos a buscar algo, a ver, por ese día. Pero bueno, no llegamos a alcanzar nada cuando vino la yuta y salimos corriendo. Yo llegué a la pared, me subí rápido, si podía, y mis amigos se quedaban ahí. Yo me quedé mirando a ver que empezaron a correr, porque tenía miedo que los encuentren, entonces se escondían y todo eso, y yo le pegué un grito y bueno, se ve que me escuchó la cana y... Bueno, los vieron, ellos salieron corriendo hasta la pared y nada, los fusilaron, los bajaron ahí. Esta fotografía que distribuyeron en ese momento de los cadáveres los muestra con un arma en la mano. ¿Ustedes estaban armados? No teníamos ni una navaja, seguramente se la habrán puesto ahí. No, nada llevamos. ¿Vos podrías identificar a estas personas? Mira, los vi de perfil. A la yuta esta, pero algún tipo que te mata un amigo no se lo olvida fácilmente. Testimonios tiene más. Tenemos en nuestro poder las imágenes registradas por las dos cámaras de video de vigilancia de lo que ocurrió en ese momento. Adelante, discúlpeme que lo haya hecho esperar. ¿Qué le pasó? Yo no sabía. Lo hecho está, doctor. No es nada. Siéntese. No, gracias. La paliza lo de menos. Se enfurecieron porque entregué los videos. Y me han amenazado a mi familia. Claramente me lo dijeron. Si testimonías, sos boleta, vos y toda tu familia. Así que no voy a declarar. Un momentito, no puede hacer eso. No puede hacer eso. El periodista y yo hemos asumido un compromiso ante el juez de que el caso debe salir a la luz. Usted va a tener una protección especial. Doctor, esa película yo ya la vi. ¿Se da cuenta? A nosotros nadie nos protege. En vez de ellos se protegen entre sí. Óigame bien, va a ser bajo identidad reservada, no lo va a saber nadie. Escúcheme, usted es la única persona que puede aportar pruebas por el asesinato de esos chicos. La única persona. Pero qué identidad reservada si me conocen. Además tienen al pibe que zafó. Ese pibe vio todo. Él no tiene nada que perder. Búsquenlo a él. No cuenten más conmigo. Yo ya cumplí con los videos. El chico ese no tiene nada que perder. ¿Se da cuenta? Además, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Una última pregunta. Sí. ¿Cuántos eran los chicos? Tres. ¿No había uno más? No, seguro, eran tres. Sí. Thank you.
¿Cómo? ¿Y el chico? No vino, me clavó otra vez, no sé. Está por ahí, afanando, aspirando pegamento, no sé. Me clavó, no vino. Diga. Era el único testigo que nos quedaba. No, falta el sereno. ¿Qué pasó con el sereno? No, el sereno no. Si le dieron una paliza tremenda y amenazaron a la familia, no. No podemos contar con él. Qué desgracia. Cambiaste al chico del testimonio. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y porque el otro no lo podía encontrar nunca, porque nunca apareció, porque se escapó, porque no sé. No es lo mismo. Pero conseguí uno que es buenísimo, le pagué unos mangos y vino a dar un testimonio. No es lo mismo. ¿Qué vas a hacer con el video de las cámaras de seguridad? Ahí está muy clarito que el chico no es el mismo. Bueno, no lo pongo. Es mucho más importante tener un buen testimonio como este que tener al chico real de la cámara de seguridad. No es serio eso. No me lo digas. No es serio. Te desconozco. ¿Vos no te das cuenta que con esto lo único que conseguís es anular la causa? Que se puede caer la causa por tu irresponsabilidad. Tu deber es respetar la verdad, no tergiversarla ni producirla. La estás produciendo. Estás armando una historia para los medios. ¿Pero acaso la justicia no arma las historias para quien la quiera oír? ¿Acaso los expedientes no se redactan de una manera bonita, seductora, para que los lean? Vos le enseñás a los chicos en la facultad que lo que no está en el expediente no existe. Bueno, lo que no está en la televisión no existe. Yo necesitaba un testimonio. ¿Qué me estás diciendo? Yo no soy esa clase de abogado. Yo tampoco soy esa clase de periodista. Mirá lo que estás haciendo. Yo pensaba que vos tampoco lo eras. Yo tengo una ética, tengo una historia. Yo también tengo una ética. No me hables de ética, mirá. ¿Eso es ética? ¿Eso es ética? Mi deber es respetar la verdad, no tergiversarla. Bueno, el mío, claro, así, claro, el mío es comunicar a la gente lo que está pasando. Yo lo que quiero es que la gente se entere de lo que está pasando de verdad. Me importa un carajo la anécdota, si es el chico o no es el chico. Yo quiero conmover al público. ¿Qué? Claro, y así lo vas a conmover. Oíme. Ustedes son así, empiezan con un periodismo de opinión, honesto, serio, y después terminan traicionándose a sí mismos con lo que estás haciendo. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿La justicia es creíble en este momento? La gente cree mucho más en los medios que en la justicia, y por culpa de la justicia. ¡No! No. Por culpa tuya. No, a mí no me hagas responsable de lo que está pasando. Déjame de joder. Estás haciendo lo que hacen todos. Están armando historias para el rating. Nada más. Y ustedes engañan a la gente mucho más que la justicia, que ya de por sí es corrupta. Ellos lo estás diciendo. ¿Pero qué me decís ustedes? Yo estoy del mismo lado que vos, negro. Estamos peleando por lo mismo. No, estás del mismo lado. ¿Sabes lo que hace? Es como la historia del alacrán. Es igual. Se mata a sí mismo porque él dice, porque es su naturaleza. Eso es lo que está pasando. Mira, a mí me parece que estamos diciendo cosas que nos estamos lastimando por cosas que no... Estamos como la mierda porque nos está saliendo mal esto, porque se nos fueron los testigos. Pero la verdad es que yo no te quiero lastimar a vos y me parece que me estás lastimando. Yo te desconozco. No eras así. Esto no se puede hacer. Yo no voy a ser cómplice de esto. Y te estás quemando como aquellos tipos, ¿te acordás? Que vos me decías que detestabas. Sos igual que ellos. Ustedes saben por qué yo estoy acá. No sé cómo llegué, pero estoy. Saben que uno de los pibes era mi hermano. Y el otro era un pibito.
Yo estoy muy mal. No estábamos armados, no teníamos armas. Tengo mucho miedo. Están siguiendo por todos lados, no aguanto más. Yo no... Yo voy a declarar. Voy a declarar. Estoy cerca ya. Sí. ¿Querés que pase por el súper a comprar algo? ¿Necesitas algo? Los chicos. Bien, bien, me fue bien, sí. ¿Qué vas a hacer de cenar? Ah, me gusta. Estoy muy cerquita. Ya estoy llegando. Bueno, había un poco de tráfico. Estoy cerca del desvío. Cerquita. Pará, pará. Después hablamos. Pará, no veo nada. Voy a tener que parar. Hola. Mario. Mario. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hola. Hola. Mario, contestate, por favor. Mario. Mario. ¿Qué está pasando, Mario? Contestá, por favor. ¿Qué pasa? Tomá. Contestame, por favor. Mario, ¿qué pasa? Hablame, Mario. ¿Qué pasa, por favor? Decime qué está pasando. ¿Qué son esos ruidos? Mario, contestame, por favor. A causa de la muerte del abogado que investigaba con nosotros los hechos de Gatillo Fácil, y como homenaje a este entrañable amigo, Testimonios recogió la opinión de algunos especialistas sobre la relación entre medios de comunicación, justicia, delito
e impunidad. Es paradójico lo que nos pasa, porque por un lado tenemos, hay una precarización del trabajo periodístico, entonces lo que sale más fácil y lo que sale más barato es llenar los noticieros con la información policial. Tenemos una información de los noticieros que chorrean sangre. La persona que del otro lado se sienta a ver un informativo que está dominado por la información, por los crímenes, por la información policial, por la misma característica de la televisión, parece que ese pequeño fragmento que ve al final de la tarde es la totalidad. Y entonces esa persona pasa a estar atemorizada. Por un lado ve todo el tiempo que los grandes escándalos, que la policía está sentada en el banco de los acusados, y esa misma persona que redujo su vida a ese fragmento televisivo, después es la que está pidiendo pena de muerte. Y ahí en el medio estamos los periodistas no actuando precisamente como medios. Yo soy muy crítica de lo que estamos haciendo cuando hablo de esto. Entiendo que hay muchísima gente que está haciendo bien su trabajo, pero hay mucha otra gente que está haciendo de la información policial, de la gravedad de la información policial, está haciendo un espectáculo, está haciendo un entretenimiento, y en lugar de contribuir a poner paños fríos, a que pongamos reflexión, a que vivamos lo que tiene que ser una democracia, que es el consenso, el debate, el apelo a la ley, yo creo que se está llevando a que la sociedad esté erizada, a contribuir a que la gente tenga más angustia, y en ese tener más angustia, en este tener desconfianza del otro, vamos cancelando lo que tendría que ser el imperio de la ley, que es lo que nos ha faltado probar en nuestro país. Estamos como de alguna manera volviendo a traer una lógica de muerte en un país que no termina de desenterrar a sus muertos, que no termina de ponerle nombre a sus muertos y que, angustiado frente a lo que le pasa, vuelve a instalar esta lógica de muerte que es muy peligrosa. Acabamos de escuchar la opinión de la periodista Norma Morandini. Y quisimos escuchar la voz, el testimonio de un sociólogo. En este caso es el doctor Ricardo Sidicaro. Estamos hablando de justicia, de impunidad, la relación de esto con los medios de comunicación y los casos de gatillo fácil. ¿Por qué está tan violenta la sociedad, doctor? Bueno, uno podría decir que todos esos problemas son parte de un mismo proceso de creciente declinación de las solidaridades, los valores morales, la capacidad de las personas de creer que tienen algo en la vida en común con los otros, y que todo eso lo puede operar un policía con el gatillo fácil, lo puede operar un pequeño ladrón matando a alguien, o lo puede operar un periodista diciendo mentiras, digamos. Todo eso funciona junto, y si pasa al mismo tiempo no es porque unos causan a los otros, sino porque más o menos somos parte de un mismo clima, de una degradación de los tejidos sociales, pérdida del valor de la vida, y se resume en conductas que cada uno opera probablemente porque las decide individualmente, pero detrás de esa decisión individual hay condiciones que la facilitan. Hay otras épocas que tuvieron otras características. Ahora, es difícil muchas veces imaginar que se puede llegar a condiciones tan profundas de pérdidas de valores colectivos, pero hemos llegado, e incluso creo que hemos llegado a extremos que nadie hubiese podido imaginar, y que tuvimos, comparado con nuestros días, épocas peores todavía. O sea, es difícil siempre perder de vista los contextos históricos, económicos, sociales, y entender las conductas de las personas. Las personas no son autómatas de esos contextos, pero se libran sus batallas dentro de esas normas que a veces se aflojan mucho.
Hace un tiempo, un alto funcionario nacional me dijo en una entrevista Off the Record lo siguiente: con la policía o se tranza o se le pasa por arriba. No hay términos medios. Hubo comisarios despedidos, hubo también desarmaderos desarmados, pero a la hora de buscar desarmaderos, por ejemplo, siempre evitaron la zona de Lomas de Zamora. Siempre buscaban alrededor. Y el resto de la corrupción policial, bien, gracias. Se sigue pagando llave por las comisarías. ¿Sabías que se paga llave por la comisaría? Si vos sos comisario y te trasladan a otra, según la zona que seas, o sea, según cuánto puedas recaudar, pagás fondo de comercio. Se sigue cobrando a los dealers chicos para poder vender drogas con tranquilidad. Se les sigue cobrando a las putas o a los travestis para poder vender su cuerpo. Los operativos de tránsito se realizan en Callao y Santa Fe, en Palermo, y casi nunca vi operativos en Quilmes, en Sarandí, en Moreno, en La Matanza. Se ve que los chorros solo afanan en capital. La corrupción policial es impensable sin corrupción política que la apadrine. ¿Qué habrán hecho con la policía? ¿Habrán tranzado? ¿O le habrán querido pasar por arriba y no pudieron? Interesante fue la convocatoria de la conjunción entre el Instituto de Cine, por un lado, y Canal 7, para la realización de esta serie de unitarios denominada Ensayos, donde el director de cine asume un papel importante porque de alguna manera se está develando también cuál es la cocina de la creación cinematográfica y cuáles son los puntos de contacto, la interrelación que hay con la televisión. Este ciclo me parece que tiene una virtud, que es la de mostrar el trabajo en proceso, digamos. Creo que aquí, este es el segundo programa de ensayos en el que yo participo, y en ambos sentí lo mismo, que tenía que ver con que no teníamos que llegar a un resultado, sino que teníamos que encarar un proceso que es exhibido al público de la manera en que se va dando, es decir, es más interesante a veces el camino de la prueba y el error, la posibilidad de equivocarse en búsqueda de encontrar riqueza, que ir a lo seguro, que es algo que la televisión generalmente intenta. La televisión generalmente intenta ir a lo seguro, intenta por lo pronto conseguir un alto rating a partir de cierto efecto. Y por otro lado, en todos los terrenos, garantizar la claridad de ciertas cosas, ciertos estilos de actuación, digamos, aquí yo creo que se corre un poco esa exigencia y justamente hay la posibilidad de explorar. Y además una cosa importante también, que es un director de cine como Nemesio Juárez ingresa al mundo de la televisión con todos sus conocimientos de cine, y esto le da al programa un algo más que no tiene un programa de televisión hecho de una forma un poco más mecánica por la velocidad en que se trabaja. Nos da la posibilidad de que los actores tengamos un tiempo para entrar en los temas. Gran parte del texto de este programa fue improvisado, y yo creo que uno de los mayores atractivos que encontré en él fue encontrarme con Lito Cruz, que es un actor y un maestro que yo admiré siempre. Es un compañero actor que a todos los actores en general nos gusta mucho, nos genera mucha admiración. Y cuando me dijeron la posibilidad de trabajar con Lito en esto, fue un motor muy grande, decir, sí, tengo ganas, porque justamente no hay, en este programa, en donde tenemos que ensayar casi públicamente, o crear, o construir junto al director, que es Nemesio Juárez, esta pequeña ficción rozando el documental, o rozando ciertos terrenos de la realidad, me pareció que Lito era un contrincante ideal para encontrarme en esta arena. Y bueno, por eso vine muy contento a trabajar, a encontrarme con uno de los maestros.
Mario Paulucci, de profesión, si puede decirse así. Algunos estiman que no es una carrera. Soy actor, hace muchos años que hago ficción y en este telefilm dirigido por Nemesio Juárez interpreto un sereno. Y el sereno es eso, un simple sereno, un tipo que se gana el mango ahí. No es un custodio, ya te aclaré, no tiene armas. Y presencia en forma involuntaria ese crimen. Sí, fui golpeado porque es típico esto, ¿no? En la situación yo entrego unos videos al periodista, es decir, yo no estoy buchoneando a nadie, simplemente llevo los videos de la cámara de seguridad. Pero para la metáfora del poder eso es peligroso y entonces me amenazan a mí y a toda mi familia, de que no testimonie sobre los hechos acaecidos en el crimen de los chicos. Bueno, mi nombre es Silvia Dota y en este programa vengo a representar a la secretaria. Y la verdad que me llevé una sorpresa muy grata, porque si bien yo venía a hacer este pequeñísimo personaje que tenía una escena, me encontré con un equipo de trabajo que no opinó lo mismo, en el sentido de que, como dice Nemesio, el director, no hay pequeños personajes, sino pequeños actores. Terminó siendo un trabajo súper rico y bueno, estoy más que agradecida porque fue un regalo. Bueno, el papel que me dio para hacer Nemesio Juárez es un papel que dentro de la trama es un abogado que tiene todavía aquellos viejos ideales, tiene una especie de momento privado, de una cantidad de cosas que le suceden por estos acontecimientos de la realidad que entran en conflicto con sus propios principios y ojalá me salga, no lo sabemos. El personaje es un periodista especializado en lo que se llama periodismo de investigación, es decir, un periodista que investiga algo que hoy ocupa un lugar en la televisión y que evidentemente ocupa un lugar en la opinión pública, formando opinión de alguna manera. Por eso es tan delicado este juego que se trata aquí en este programa hoy, en esta historia, sobre la manipulación de la información, ¿no? Es alguien que se debate entre hasta dónde es ético o no es ético manipular la información en busca de un objetivo. El fin justifica los medios sería casi uno de los apotegmas que este periodista podría citar cuando manipula la información aún con fines nobles. Los actores principales son Lito Cruz y Boy Olmi. Son dos generaciones distintas. La intención era provocar un enfrentamiento entre dos generaciones a partir de un hecho que es el desencadenante. El hecho que ustedes han visto de Gatillo Fácil es el desencadenante para plantear posiciones distintas sobre ese tema. Y lo que tiene de interesante es que hay dos mundos opuestos, que es el periodismo de opinión, que investiga una cantidad de cosas y para llegar a un resultado no tiene ninguna impunidad para tener datos falsos, para brindar datos falsos a la comunidad. Y este hombre, el abogado, tiene cierta nobleza y se niega a tomar la justicia de esa manera. Por eso es un combate entre el periodismo de opinión y la justicia, donde, desde mi punto de vista, lo que muestra el programa, también hay una cierta impotencia de la justicia, ¿no? Que no hay ninguna posibilidad de que la nobleza, la integridad de alguien pueda llevar a cabo algo de una forma justa. Thank you.
Tanto la intencionalidad de los medios para plantear frente a la opinión pública la toma de conciencia con respecto a la violencia, como la lucha quijotesca de este abogado en un ámbito de justicia corrupta, como también el accionar policial a través del gatillo fácil, son tres caminos sin sentido, son tres caminos que entran en vía muerta. Esto es de alguna manera lo que intentamos comunicar. Nada de esto es posible aisladamente ni en conjunto, sino hay una modificación concreta que actúe directamente sobre las causas y no sobre los efectos, como serían cualquiera de estos tres planteos. Plantear que es un imposible el actuar sobre los efectos y no trabajar e incidir sobre los medios. Perdón. Hola. Nos acaban de amenazar.